Noble vino a tomar la protesta Rubén Moreira a Gerardo Sánchez García en un evento que se llevó a cabo aquí en León y en el cual hubo algunos problemas para juntar el quórum, ¿no? Todavía tarde, ayer se esperaba que... Pues mira, ya sobre la hora, estamos hablando de entre 1.200 y 1.600 delegados, pero un día anterior estaban haciendo cortes de 600, de 1.962. Ya está el teléfono. Perfecto. Hola, Carmen. Carmen. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Javier. ¿Cómo estás? ¿Cómo estuvo ayer el evento priista? Bien, pues mira, desde mi percepción no se vio un evento priista como a los que estamos acostumbrados de la CNC, ¿no? Yo me imaginaba los eventos clásicos como cuando vino así en su registro como precandidato. Sí había bandas de viento, pero no había matraca, no había porras, eran porras muy forzadas. Incluso a mí me tocó estar junto a la parte donde estaba la CTM y se escuchaba más porras a Hugo Varela que al propio Gerardo Sánchez, ¿no? Entonces, sí se vio un priismo, pues, vi una faceta del PRI que yo no conocía, donde tenía que ser maestro de ceremonias el que tenía que estar gritando Gerardo Gobernador para que pudiera hacer alguna réplica, ¿no? Y era como un poco forzado. Así lo percibí. Estaba yo junto a Sergio Marcelino Bravo Sandoval, que bueno, todavía no se oficializa como su coordinador de campaña, pero ya está ahí. Bueno, pues él incluso indicaba en qué momento aventaban los papelitos y se tenía que hacer una pausa para provocar las porras, ¿no? A ese grado llegó Rubén Moreira, como ustedes comentaban, a tomarle la protesta a Gerardo Sánchez ya como el candidato del PRI. Hubo ausencia. Por ejemplo, yo no vi a la precandidata, todavía calidad de precandidata, Yulma Rocha, ahí en el evento. Tampoco vi a, diputados como Rigoberto Paredes, tampoco estuvo. Que es muy, muy cercano a Gerardo Sánchez, ¿no? Efectivamente, así es, Arnoldo. No, yo vi un PRI desanimado y un PRI forzado a llegar a levantarle la mano al que es el candidato ahora a la gubernatura del estado. O sea, se sigue sintiendo desánimo, hay divisiones, las noticias siguen siendo que se van priistas a otras formaciones políticas o dejan al PRI. ¿Eso pesó, Carmen? Eso pesó, pero trataron de disimularlo muy bien, tanto el dirigente estatal Santiago García López como Rubén Moreira cuando se le cuestionó sobre la renuncia en concreto de Miguel Ángel Chico. Y también el propio Santiago García, dirigente estatal, dijo que era un cuadro muy valioso, que lamentaba, pero bueno, la decisión estaba tomada y que había un priismo dispuesto a apoyar a Gerardo Sánchez. Un priismo que pues seguramente solo lo ven ahí en la dirigencia, porque sí estaba como muy muy apagado, ¿no? Este asunto. Y también hoy preguntábamos a Jorge de la Cruz sobre la situación que se vive en el PRI y dice que, bueno, ya no es momento de quitar a Santiago García, que desde hace años estuvo pidiendo la remoción del dirigente estatal. No se hizo caso a esas voces de liderazgos priistas que pedían la salida de Santiago García, y hoy hay poco por hacer, más que esperar los resultados del 1 de julio, pero que sí den dificultades. Él hablaba del caso concreto de Celaya. Son 5 las candidaturas que tiene Celaya y las 5 están declaradas desiertas. Es una diputación federal, 2 diputaciones locales y son 2 diputaciones federales, 2 locales y la alcaldía. Son 5 candidaturas que todavía no hay. Ayer le preguntábamos a Santiago García para cuándo van a estar haciendo las propuestas al Comité Ejecutivo Nacional y él dice que seguramente será la próxima semana, pero pues bueno, todavía tienen hasta abril para poder oficializarlo. ¿Guanajuato está vacante? ¿Guanajuato capital? Guanajuato capital sigue vacante, Arnoldo. Así es. Bueno, ¿y Salamanca se solucionó de alguna manera? Pues también generó rupturas. Salamanca sí, porque bueno, está Coral como la candidata a la alcaldía, pero bueno, la división sigue presente y más latente que nunca, ¿no? Y también hay que recordar que hace 6 años esta ruptura en el priismo fue en parte provocada por el ahora candidato Gerardo Sánchez con aquella toma del comité estatal por no darle candidaturas plurinominales a sus cercanos colaboradores como Rigoberto Paredes. Y bueno, hoy se veo nuevamente una ruptura y yo creo que está más
grave, ¿no? O más profunda esta división en el priismo en este 2018. Y pues vamos a ver cómo si es la oportunidad de otros partidos para poder crecer en la entidad. Y bueno, a lo mejor me estoy aventurando mucho, pero no veo muy lejano que el PRI caiga a una tercera fuerza política. Bueno, no es la única que lo dices, muchos lo dicen, muchos priistas incluso. Sí hay que ver cómo se desenvuelven las campañas, cómo se desenvuelven los otros partidos políticos, pero arrancan creo que de la peor manera, como nunca habían arrancado en este 2018. Sí, no, como nunca, porque de verdad ayer fue porras muy forzadas y no se veía ese ánimo y ese entusiasmo que decían o que dicen tener en los discursos. Gerardo Sánchez, cuando hace su pronunciamiento frente a la militancia, apenas se aborda muy levemente a quienes se han ido, dedica por ahí como un minuto del discurso para señalar que bueno, están en el proyecto quienes quieren estar y que el partido ha estado abierto a la inclusión, pero bueno, ya todo lo demás se dedicó a criticar el gobierno o los 26 años de gobiernos panistas, temas como la seguridad, donde lo único que expuso es que Escudo no funciona y que van a traer expertos internacionales para atender el tema, ¿no? Por ejemplo. Carmen, uno de los síntomas importantísimos de la ruptura que tuvieron, incluso no solamente en el priismo, sino dentro de los allegados al gerardismo, fue el caso de Montserrat Vázquez de Celaya. ¿La viste por ahí? Sí, no vi a Montserrat Vázquez, incluso intenté entrevistar a Sergio Marcelino Bravo Sandoval, porque bueno, se comentó en reiteradas ocasiones que un conflicto con él había sido parte fundamental para que Montserrat Vázquez decidiera no registrarse como precandidata a la... ¿O no la dejaran registrar? Bueno... Eran varias versiones, era ya una ruptura, esa es la realidad. Sí, y cuando intenté entrevistarlo me dijo que no era el momento, que el momento... Ayer era el día de Gerardo Sánchez, que todavía no está como el coordinador de campaña, porque ni siquiera ha iniciado campaña, pero lo que sí me comentó es que ya están en diálogo Gerardo Sánchez con Montserrat Vázquez para que acepte la candidatura a la alcaldía de Celaya. Algo que se veía muy natural se complicó, porque ella pues es partidaria de Gerardo Sánchez desde el primer momento. Carmen, gracias, estamos al pendiente. Gracias, Arnoldo, hasta luego. Bueno.